Invitamos al presidente de CRAS, el ingeniero Dardo Chiesa, y al presidente de APRESID, al ingeniero agrónomo Alejandro Petec, a acercarse al escenario porque van a presenciar la firma de un convenio de cooperación de CRAS con APRESID. Allí está el convenio. El convenio de CRAS con APRESID y la buena acústica de la sala argentina. Allí firma Alejandro Petec de APRESID. Muy, muy brevemente, estamos muy contentos de estar firmando este convenio de colaboración mutua entre las dos instituciones y también, bueno, muy agradecidos a Dardo y a todo su equipo, a la comisión, a CRAS, por estar celebrando este acuerdo donde vamos a compartir el conocimiento y difundir más conocimiento y, sobre todo, creo que estamos dando un paso de defensa de las instituciones, de progreso de la institucionalidad. Y bueno, quiero agradecerlos por participar de esto porque me parece que es la forma en que podemos crecer todos, aprovechando las oportunidades que se van dando entre las instituciones, entre los saberes que vamos compartiendo. Así que bueno, Dardo, en nombre de APRESID, muchas gracias a todo CRAS. Y en especial a vos. Bueno, yo agradecerle a Alejandro, agradecerle a APRESID la posibilidad de firmar este convenio. Como él decía, esto es la unión o la conjunción de voluntades de dos entidades, APRESID y CRAS. Nosotros somos una entidad gremial empresaria, ellos son una entidad de generación de valor y generación de tecnología en múltiples aspectos, no solamente ya la siembra directa, estamos trabajando fuertemente en todo el desafío del impacto ambiental y la defensa de nuestros sistemas de producción frente al cambio climático y todo este, yo diría, embate que los verdes están haciendo sobre nuestras producciones. Y el objetivo es simplemente no superponer esfuerzos y que juntemos lo mejor que sabemos hacer nosotros con lo mejor que saben hacer ellos y darle para adelante. Creo que es un ejemplo y por eso agradecemos a la gente de APRESID, como también tenemos firmado un convenio con ACREA, que también valoramos, ese era el momento de juntar voluntades con ustedes. Gracias.